Hola niños y niñas, espero se encuentren bien en casita. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a una nueva sección de Ciencias Naturales en el grado de quinto. Gracias por estar nuevamente acompañándonos a cada uno de nosotros. Soy la profesora Cindy Yorleni Guevara Amaya. Espero obtengan aprendizajes significativos con el tema que vamos a desarrollar a continuación. Sí, recordarles siempre tomar las medidas de bioseguridad siempre que salgan de casita, portar la mascarilla, aplicar el gel en sus manos, lavar sus manos constantemente y siempre, ¿verdad?, tener pendiente aplicar lo que es el cloro. A continuación vamos a desarrollar una serie de actividades. Les invito a poner atención y a sacar su cuadernito de ciencias naturales y tomar nota. A continuación vamos a y les invito a leer un cuento, lo vamos a leer juntos, el cual se titula La sabia naturaleza. Cierto día una familia decidió ir de paseo y acampar a orillas de un río. En este lugar había variedad de plantas y enormes árboles, así como diversos animales. Durante los días que estuvieron allí, los niños maltrataron las plantas y jugaban muy toscamente con los animales. Asimismo, todos los desperdicios los arrojaban al río y sus padres no les decían nada. Entonces la naturaleza, que estaba observando todo, se enojó con ellos y se presentó diciéndoles: «Cuídenme, yo les proporciono alimento y oxígeno para vivir». Pero ellos no le hicieron caso y continuaron maltratándola, por lo que la naturaleza decidió darles una lección. A su hijo el aire le ordenó dejar de producir oxígeno y al sol le ordenó ocultarse. Pasaron apenas unos minutos y los niños comenzaron a ahogarse y desmayarse. Sus padres, desesperados, querían ayudarlos, pero no podían. La oscuridad y la falta de aire les impedía hacerlo. La naturaleza, tan sabia como siempre, escuchó el clamor desesperado de la familia y en unos segundos hizo que todo vuelva a la normalidad. Desde entonces, aquellas personas comprendieron la importancia de cuidar la naturaleza y se comprometieron a realizar campañas para cuidarla y protegerla. Sabina Arce González, autora. Como observaron ustedes, o si pusieron atención en la lectura del cuento, pese a que nos ayuda a introducir el nuevo tema que vamos a ver, también nos está diciendo que debemos de tomar conciencia de nuestra naturaleza, que como seres humanos, ustedes como niños, debemos de cuidarla, protegerla. ¿Cómo podemos hacer nosotros esto? Recogiendo la basura, depositándola en su lugar, no arrojando o contaminando con basura a los ríos, cuidando y protegiendo los animales, cuidando las plantas, los árboles, porque de todo ello dependemos cada uno de nosotros y las especies que nos rodean en el planeta. Si nosotros tomamos en cuenta los elementos de este cuento en el cual nos hace reflexionar, tenemos elementos como todos los seres vivos. Tenemos personas en el cual son las familias que están ahí. También contamos con los animales y plantas. Todo eso que está ahí está relacionado con el tema que vamos a ver a continuación. Antes de ello, vamos a leer la expectativa del logro de este tema. Clasifican y describen los ecosistemas naturales más importantes. Dentro de esos ecosistemas naturales importantes tenemos el siguiente, que es el ecosistema terrestre. ¿Y qué es un ecosistema terrestre para cada uno de nosotros? Es aquel en el que todos los seres vivos realizan sus actividades en el suelo, en donde nosotros estamos parados ahorita, donde nosotros estamos aquí. Esto es parte del ecosistema terrestre. Existe una gran diversidad de ecosistemas terrestres, como los bosques, praderas, desiertos, selvas y montes. Todos esos son tipo y forman parte de los ecosistemas terrestres. Vamos a explicar cada uno de ellos. Un bosque. ¿Qué es un bosque? Imaginémonos un momento, las veces que nosotros nos sentimos felices cuando vamos al bosque, vamos a jugar al bosque, y cuando vamos al bosque
podemos observar una infinidad de plantas. Observamos los árboles. En esos árboles muchas veces vemos que van algunos insectos caminando por ahí, ¿verdad? En los troncos. También vemos hojas secas. También el suelo está un poco húmedo muchas veces. Vemos una diversidad de animalitos que andan allí. Es un sitio poblado de árboles, aunque no de forma exclusiva. Ecosistema donde la vegetación predominante son los árboles. Cubren una importante porción del planeta Tierra y poseen funciones como hábitat de algunos animales conservadores de suelos. ¿Cuál es el hábitat de esos animales? Los hábitats son aquellos lugares donde los animales habitan, pero de acuerdo a las condiciones de estos. Por ejemplo, no podría vivir un pingüino en el desierto, en ningún momento no podría sobrevivir. Entonces el hábitat es aquellos lugares, ¿verdad?, adecuados para cada especie animal y cada especie vegetal. Si hablamos de bosques también, podemos en Honduras contar con tipos de bosque nuboso, contamos con tipos de bosque lluvioso, seco, pinar y manglar. Son tipos de bosques que encontramos en nuestro país, Honduras. Y como observamos ahí en la imagen, ¿verdad? El color característico verdoso que tiene, ese olor fresco que tienen los bosques, donde muchas veces nosotros hemos ido a pasear, ya sea con nuestra familia o con nuestros compañeritos de clase o con nuestra docente, donde hemos ido a visitar muchas veces este tipo de lugares así. Contamos con las praderas, ¿verdad? También forma parte de este ecosistema terrestre, las praderas por extensión. El concepto se utiliza para dar nombre a la parte del campo cubierta de hierba y al prado grande. Como podemos observar ahí en las imágenes, tenemos esos ejemplos de praderas ahí, igual su color característico verde. E incluso muchas veces si vamos de viaje o vamos en las carreteras, podemos observar a lo largo esas praderas bien hermosas. En las praderas también habitan cierto tipo de animales, en el cual las praderas, el monte no va a ser un monte largo, es que vamos a encontrar aquel exceso de árboles, no, el monte es bajito, igual contamos con flores en las praderas, e incluso usted puede ver alguna vaca cuando está, ¿verdad?, alimentándose de la hierba en las praderas, algunas cabras, también pueden vivir en las praderas lo que son jirafas, leones, en un sinfín, porque las praderas las encontramos en todo el mundo, las encontramos en los diferentes continentes que habitan. Igual lo relacionamos con lo que son los campos, aquellos lugares grandes y extensos, ¿verdad? Tal y como lo muestra ahí en las imágenes. Un desierto, ¿qué es un desierto, verdad? Puede ser un terreno arenoso o pedregoso que carece de vegetación debido a la escasez de precipitaciones. Observemos las dos imágenes que están ahí. Un desierto cuenta con temperaturas muy altas que humanamente para nosotros vivir ahí se nos es imposible. ¿Qué tipo de animales podemos encontrar en el desierto que se adaptan a estas condiciones extremas del calor? Tenemos los camellos, tenemos los escorpiones, tenemos tipos de serpientes también que habitan estos lugares, al igual que plantas, ¿verdad?, como los cactus. Los cactus sobreviven a este tipo de condiciones climáticas. Y sabemos que en los desiertos hay escasez de precipitaciones, sí tiende a llover, ¿verdad?, pero no como en los lugares normales, como el que nosotros vivimos, cuando llueve en cantidades bastantes. No, en este caso las precipitaciones son bien escasas. Y bien, si en el día el calor es muy fuerte y todo ello, ya en la noche muchas veces tiende a ser, pero súper, súper helado en los que son los desiertos hasta ese punto. Tenemos el desierto más grande, ¿verdad?, que es el desierto del Sahara, ubicado en el continente africano. Es uno de los desiertos más grandes del mundo. Una selva. En un momento pensemos, ¿qué podemos encontrar en una selva? ¿Qué es una selva? Es un lugar, ¿verdad?, que lo podemos relacionar con algunos dibujos animados como Tarzán y eso, que es todo ese papel lo desempeña en una selva. ¿Y qué es una selva entonces? Es conocido por muchos nombres diferentes: bosque lluvioso, jungla, bosques densos, entre otros términos. ¿Qué podemos encontrar nosotros en una selva? Guacamayas, tucanes,
monos, diferentes, ¿verdad?, especies de esta. Igual hay serpientes, hay ranas y un sinfín de especies. Podemos decir que las selvas son el pulmón del planeta, son lo principal, el que portan aquellas cantidades de oxígenos. ¿Qué pasa con los árboles de la selva? Los árboles de una selva son extremadamente grandes, altos, muy altos, a diferencia de los árboles que encontramos en un bosque. Igual en la selva es ese clima que permanece ahí, es entre un clima bien húmedo, no seco seco, pero sí un clima húmedo, ¿verdad?, el que está ahí en cada una de las plantitas. E igual debemos de promover ese cuidado hacia esos lugares. Encontramos selvas aquí en Honduras, tenemos la selva ubicada en lo que es la Mosquitia, ¿verdad?, ubicada en una zona ahí del departamento de Gracias a Dios. Pues esa es una de las selvas que siempre en Honduras se está optando por cuidarla y mantener esa reserva lo más cuidada y protegida posible. Montes, ¿de qué montes estamos hablando? Desde el punto de vista biogeográfico, ¿verdad?, es un terreno no urbano y sin cultivar en el que hay vegetación. Por ejemplo, tenemos lo que es el Monte Everest. El Monte Everest, ubicado en lo que es el continente asiático, que es uno de los puntos más altos en el mundo. ¿Y por qué no urbanos? Porque no hay hábitat, o sea, no hay personas viviendo en lugares así, en ese tipo de condiciones. Son puntos altos, extensiones altas de tierra, estos montes. Igual siempre se cuenta con algún tipo de especies, ¿verdad?, animales que se adaptan a vivir en este tipo, ¿verdad?, de condiciones. En conclusión, tenemos que los ecosistemas terrestres son aquellos en el que la flora y fauna, acordémonos que cuando hablamos de flora estamos hablando de todas las especies vegetales, de todas las plantas, y cuando hablamos de fauna nos referimos a todas las especies animales en el mundo. Se desarrolla en el suelo o subsuelo, depende la humedad, la altitud y la temperatura. Son biológicamente los ecosistemas más ricos y diversos. ¿Por qué son más ricos y diversos? Porque observamos en cada uno de los tipos de ecosistemas terrestres anteriores todas las riquezas que nos proporcionan y todo lo que ellos portan, ¿verdad?, para el planeta en sí. Y como tareita en su cuaderno van a dibujar o buscar en el periódico ejemplos de ecosistemas terrestres. Si no contamos con periódico en casa, podemos hacer el dibujo de acuerdo a los ejemplos que se les dieron anteriormente. Entonces, esa tareita la van a hacer en casita. Hemos culminado esta sección educativa, esperando haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes este tema, ¿verdad?, y siempre cuidar el medio ambiente. También poner en práctica el lema de Te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.